En medio de la polémica sobre las lavanderas, Carla Panini utiliza como refugio versículos bíblicos para defenderse. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Como muchos ya saben, el nombre de Carla Panini volvió a hacer bastante eco en las redes sociales, puesto que en medio del aislamiento, por la enfermedad que ha estado afectando a México y al mundo entero, el antiguo escándalo que la vincula negativamente con Carla Luna, digamos que volvió a resurgir con demasiada fuerza. Aunque el público pensó que la ex comediante había dejado atrás el medio del espectáculo como trascendió, para poder continuar con su familia con el ex esposo de Carla Luna, Américo Garza, Panini ha mantenido un bajo perfil, pero ella continúa en el ramo del entretenimiento. Al resurgir esta polémica en el mes de abril, Panini respondió en redes sociales, causando un tremendo alboroto con los cibernautas, pues supuestamente ella se había alejado por completo del medio para poder vivir una vida alejada de los escándalos y simplemente enfocándose en cuidar a las hijas que Carla Luna dejó. Justamente con el ex esposo de Carla Luna, ella procreó a una hija más, a quien ha presumido algunas veces en redes sociales, aunque sí rara vez. Debido a las constantes críticas por parte del público, los cuales no le perdonan el haber traicionado a su mejor amiga y excompañera. Además, por si fuera poco, durante estos años gran parte de los cibernautas le han atribuido la partida de Luna, quien perdió la vida por causa de una enfermedad terminal a los 38 años de edad, razón por la cual Panini sigue siendo señalada. Carla Panini ha declarado que ella cuida de las hijas de su ex colega, Victoria y Valentina, como si fueran suyas. En el pasado, los hijos mayores de Carla Luna se han enfrentado en más de una ocasión con Américo, pues este no les permite convivir con sus hermanas menores, por lo cual él también ha sido víctima de muchas críticas. En la actualidad, Carla Panini es conductora del programa Exa FM en Monterrey, donde forma parte del equipo de locutores de La Mañanita Morning Show. Esto a pesar de que sigue siendo tremendo objeto de múltiples críticas, además de muchísimos memes. Y bueno, ya sabemos que en el momento en el que te hacen una piñata, es porque las redes sociales no te van a dejar ir libre. Tras abrir y cerrar en múltiples ocasiones sus redes sociales, y luego de la creación de distintos perfiles, algo que pasa muy seguido en las publicaciones de Panini, ha sido la divulgación de versículos de la Biblia, pues la ahora locutora ha encontrado en la fe un remanso de paz. Entre las publicaciones que comparte con sus seguidores, la regiomontana publica diferentes fotografías, acompañadas por pasajes bíblicos. Esto con el objetivo de enviar un mensaje de esperanza y redención a todos. Muchas personas la han criticado fuertemente por esto, mencionando que, ok, una cosa es compartir un versículo bíblico, pero ya que pongas tu foto de fondo y además la cita bíblica, pues no tiene nada que ver. Además de que te estás metiendo con la religión de muchas personas, a las cuales no les parece correcto que estés utilizando tu imagen para, no sé, publicitar esta cita bíblica. En una de las imágenes que Carla Panini publicó, aparece ella con un tipo blazer, una playera camisa de camuflaje y la cita bíblica, el perfecto amor echa fuera el miedo, primera de Juan 4:18. Incluso hace algunos días, Carla Panini publicó una fotografía al lado de la cantante Yuri, la cual también es conocida por su fe, lo que indica que ambas comparten las enseñanzas bíblicas para acompañar su vida. De hecho, en esta fotografía Panini escribió, hermanita de iglesia y un emoji de corazón. En respuesta a esta fotografía, publicada en su cuenta de Twitter, muchos usuarios le respondieron lo siguiente, si en realidad tuvieran la fe con Cristo, vivieran diferente, pero es de dientes para afuera. Lástima que tengan que usar a Dios para tapar sus vergüenzas, traiciones, envidias, deseando a hombres ajenos. Ay no, qué feo caso. Yuri posa contigo por pura cortesía. Bueno, una es internacionalmente conocida por su carrera y la otra por lo único que la conocen es por puntos suspensivos. Mucho cuidado, Yuri. Quita maridos. Mejor aléjate. Qué fácil esconderse en una religión para no enfrentar las consecuencias de sus actos. Lo más simple, volverse cristiano y aquí no pasó nada. Esta bruja se está yendo a lo cristiano porque de la católica la corrieron. Y así, los comentarios siguen, siguen y siguen. En muchos de ellos se critica directamente a Panini, pero en otros también le están mencionando a Yuri que qué decepción juntarse con ella. Definitivamente esta contienda va para largo y cada vez están saliendo más y más notas en torno a este escándalo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de que Carla Panini publique versículos bíblicos con su fotografía. ¿Crees que en algún momento ella admita y cuente su versión de la historia?
Recuerda que para seguirnos y no perderte de ningún video, lo único que tienes que hacer es dar clic aquí, en seguir. Si nos estás viendo en YouTube, no olvides suscribirte a nuestro canal. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.